Me escuchas? Este 17 de enero del año 2024. Vamos con un poco de información. Se realiza el tercer día del Foro Económico Mundial del Foro de Davos, que tendrá su cierre el 19 de enero de 2024. Importante participación de Javier Milei hablando en contra de las políticas socialistas, de las políticas colectivistas que han violentado los derechos del individuo. Aunque en cierta forma, derechos del individuo, cuando se anulan, también deja de existir la sociedad, y es una de las muchas paradojas del marxismo. La alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón y Santiago Taboada, Exalcalde, bueno, alcalde de la Benito Juárez y pretendiente a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, presentan denuncia penal por la caída de una estructura de 90 toneladas en la Álvaro Obregón. Previamente, el día 9 de enero se les había colapsado otra, lo que ha puesto en riesgo a la población, a los habitantes de la Álvaro Obregón. Esta obra lleva más de ocho años sin terminarse. El gobierno de Argentina lanzó un operativo en sus aguas contra los pesqueros chinos que están depredando ilegalmente pues, los peces del mar argentino. Argentina, el gobierno de Javier Milei detalla algunos aspectos negativos de una inyección. Al menos treinta y tres eventos. Desagradables de tipo desagradable ocurrieron entre el año 2020 y 2023. Más información en el blog. En el foro de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la máxima preocupación para los próximos dos años no son los conflictos o el clima, es la desinformación lo cual pues si se pone en la tabla de riesgos que les he compartido a través del blog, parece ser que tienen un interés en controlar todos los contenidos en redes sociales, lo cual sin lugar a dudas es una amenaza para la libertad de expresión, es una amenaza para el ejercicio del periodismo. En Argentina, Javier Milei celebra los ataques en su contra por parte del dictador y narcotraficante Nicolás Maduro. Declaró, vamos por el buen camino. El dictador socialista dijo que su elección fue un error fatal para la Argentina, pero los pobladores, los ciudadanos argentinos, tienen otra opinión. En Ucrania, el gobierno de Zelensky asegura haber derribado más de 90 drones rusos. Y en el foro de Davos, en este tercer día, se reafirman los apoyos por parte de Estados Unidos y algunos países de Europa a favor de Ucrania. No obstante que en Estados Unidos hay resistencias a seguir financiando la guerra contra Rusia y también existen reservas en Alemania, así como severas protestas que exigen detener el conflicto. En el Vaticano, Su Santidad el Papa Francisco declaró en el cristianismo no se condena el instinto sexual. En el cristianismo no se condena el instinto sexual, no. El placer sexual es un don de Dios, socavado actualmente por la pornografía, denunció el Papa Francisco. En efecto, el sexo no es malo, pero ha sido cooptado por diversas mafias que han dado un mal ejemplo de lo que es la sexualidad. Muchas de las páginas de pornografía como Pornhub son propiedad de empresarios israelíes. En Argentina, el presidente Javier Milei dice que, bueno, mejor dicho, en el Foro Económico Mundial destacó que gracias al capitalismo hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. Indicó esto en el Foro de Davos, que frecuentemente es acusado de imponer, mejor dicho, impone o tiene un sesgo socialista en un sentido tecnocrático. En Brasil se registraron 13 fallecidos y 9.000 damnificados por las lluvias en Río de Janeiro. En Estados Unidos continúa el caso de Jean Carroll, escritora contra el expresidente y candidato a la presidencia por el Partido Republicano Donald Trump. Lo acusa de haberla abusado y de difamación. La escritora se dice también opositora a Trump y de todo lo que representa. En Estados Unidos, Joe Biden insiste en solicitar a los congresistas de Estados Unidos dinero para financiar los conflictos de Ucrania e Israel. El pueblo americano no quiere entregar dinero a este conflicto según encuestas previas. En Estados Unidos hayan polvo blanco en un arma de fuego propiedad de Hunter Biden, quien previamente fue acusado de evasión fiscal de eh, consumo de sustancias ilícitas y bueno ahora se agregaría el uso de un arma en estado inconveniente en China alarma el gobierno dice que hay un descenso importante de la población que se registró en 2023 lo cual debilita su fuerza laboral cuando años previos se nos había dicho que China era un país muy poblado Ahora existe una gran resistencia por parte de los ciudadanos chinos a tener más hijos. Turquía lanza Axioma Space con un, el primer astronauta turco en el espacio exterior. La Organización de las Naciones Unidas, el presidente Antonio Guterres, declara que hay una epidemia de impunidad por los conflictos en que se viola el derecho humanitario. Sobre todo se refiere a los conflictos de Ucrania y de Gaza. En Sudáfrica, los abogados del gobierno sudafricano están presentando todas las pruebas, acusaciones, en contra del Estado de Israel por genocidio. Dicen que hay un genocidio en Gaza no por los más de 24.500 palestinos fallecidos por ataques de Israel, sino por la intención del Estado de Israel de eliminar, de erradicar esa población a la cual le han negado los derechos desde 1948. En Kenia, Dipmala Mala, directora de Care International, denuncia que la gente no pone atención o la atención suficiente a las crisis humanitarias, que los medios de comunicación han priorizado frivolidades como las supuestas confesiones de la difícil vida del príncipe Harry, sin lugar a dudas, eh, Deep, Dip Mala, Mala, tiene mucha razón. Se ocultan muchas crisis humanitarias detrás de noticias de la farándula, algo que yo particularmente en este humilde espacio jamás he hecho. En Puebla, lamentablemente, asesinaron dos adolescentes en Amozoc. Previamente habían sido reportadas, reportados como desaparecidos y perseguidos. Descansen en paz. En Ecuador asesinan a un fiscal de nombre César Suárez que investigaba el asalto armado contra el canal de televisión TC. Esto en Guayaquil, Ecuador. En México... Lamentablemente secuestran a la activista madre buscadora en Guanajuato, Lorenza Cano Flores. Fue secuestrada por hombres armados que, lamentablemente, asesinaron a su esposo y a su hijo. En México les comentó: asesinan a un joven y sus dos hermanas para quitarle una motocicleta, esto en Puebla. Se registró un asalto en bosques del valle, en Coacalco, contra jóvenes que se transportaban en una motocicleta. Uno intentó correr pero fue herido por arma de fuego y fue hospitalizado. Un estudio sobre movilidad en la Ciudad de México exhibe un dato alarmante. Se dice que los mexicanos pierden seis días al mes en el tráfico. No hay buena movilidad en la Ciudad de México. Caos en el metro en la delegación Cuauhtémoc, la recientemente remodelada línea 1 del metro, que presume Shane haber remodelado en sus spots, no funcionó adecuadamente durante el domingo y los pasajeros tuvieron que transportarse por otros medios a costos más elevados. La Organización de las Naciones Unidas nombra como representante de la ONU mujeres, como representante de las mujeres a un transexual, a un hombre biológico llamado Munro Ber Godorf. Eh, pues es un hombre que se presenta como una mujer. El Estado de Israel palestinos habrían atropellado a varias personas en una parada de autobuses. En el Estado de México, las autoridades localizaron 7 de al menos 16 personas que fueron secuestradas por un grupo criminal en Texcaltitlán, Estado de México, gobernado por Morena, después de que los pobladores se rebelaran contra años de narcoextorsión y narcoesclavitud cuando les aumentaron la cuota por la producción agrícola. Y bueno hayan a estas siete personas pero qué pasó con el resto no hay la respuesta también ocurre algo muy pero muy lamentable que es la situación de extorsión no se ha detenido no se ha frenado los pobladores siguen viviendo con miedo y no hay detenidos no hay criminales detenidos por la liberación de estos siete al menos hasta el momento las autoridades no dan a conocer algo parecido Te recuerdo que todas mis notas las puedes consultar en hectorrosalesoficial.blogspot.com. Vamos a escuchar parte del discurso de Javier Milei en Davos. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos. La doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista con la ajena y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Quienes promueven la justicia social Parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada. Es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical, es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad. Estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Me parece que dentro de todas las participaciones que hemos escuchado en el Foro Económico Mundial esta es sin lugar a dudas una de las mejores. En otra parte dijo esto: "La ambición de poder está socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento, porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor." que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Asesinó 100 millones de seres humanos, lo más impactante. Incluso el periódico Reforma destacó, así lo dijo, Entérate en Reforma. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y a la pobreza. Javier Miley en el foro de Davos, sin lugar a dudas, da mucho de qué hablar. Pero no lo están destacando los medios de comunicación hegemónicos, lamentablemente. Y otro, otra cosa. Eh, estaba escuchando... Aquí en la oficina veo infinidad de medios de comunicación al mismo tiempo. Y el, los que hablaron de esto fueron el canal de noticias del financiero, el, el financiero Blomberg. Y el financiero Blomberg eh, pues dijo que no era el espacio para hablar de esta clase de cosas que Javier Milei no debió de ir a eso, que decepcionó, que porque no habló de su programa económico, pues si su programa económico ya lo conocemos. Diariamente se documenta que hay recortes a la costosa, ineficiente y pesada estructura de un estado que tenía pues muchos aviadores, muchos funcionarios parásitos, eso lo sabemos perfectamente. No hay nada secreto en la, en la política que está implementando Javier Miley en Argentina y que ha revierten en gran medida pues los problemas económicos que tenían. Ahora bien. Eh, muy lamentable que el financiero Blomberg pues, diga que el Foro Económico Mundial no es tema para hablar de esto. Porque si hemos visto la tabla de riesgos que aborda el foro y si hemos visto eh, los intereses o los temas que se están tocando en el foro, esto es un tema de actualidad. América Latina dice el foro que, que no está tan conflictuada. No ha visto el narcotráfico, no ha visto la inflación del narcotráfico. Para el foro, para las personas que asistieron, eso resulta que prácticamente no existe. El doctor Pablo Muñoz y Turrieta declaró está claro que después del discurso de hoy a arroba Javier Milei no le invitan más al Foro Económico Mundial. Lo positivo es que les dijo en la cara lo que se tenía que decir. Critica el modelo socialista empobrecedor, la agenda de género y feminismo radical y por sobre todo la sangrienta agenda del aborto y el control de población. Bueno, hay eso, hay mucho de eso. Les digo que yo he estado leyendo todos, absolutamente prácticamente todos los documentos oficiales del Foro Económico Mundial y tienen un proyecto que se llama Day Lighthouse que exige cada vez más lo que se denomina inclusión y cuotas de género en el sector empresarial. Las empresas más grandes, todos los directivos tienen que estar alineados al credo, a la inmoralidad, al credo, no sé de qué otra forma, al fundamentalismo. Al fundamentalismo de la, de la ideología de género, que ustedes saben que es plenamente pues anticristiana, es de origen anticristiano. El foro tiene muy buenas participantes. Vi que también está asistiendo como parte de las juventudes del foro Saskia Niño de Rivera, hija de Luis Niño de Rivera, que fue no hace mucho el director de la Asociación de Bancos de México. Y ya tiene una fundación que se llama Reinserta. Y ella ha denunciado puntualmente que el narcotráfico mexicano está cada vez integrando más niños a las filas criminales, lo cual es sumamente alarmante. Yo considero que hay muchas personas con buenas intenciones y con muy buenas ideas y con una buena participación que van al Foro Económico Mundial. Claro, personas que tienen el suficiente poder económico para poder viajar al foro porque es una ciudad de muy difícil acceso sobre todo cuando se celebra este foro. Más personas como Saskia Niño de Rivera, como pues creo que es la única que conozco, hay otros que fundamentalmente no los conozco, pero por lo que han expuesto no comparto sus ideas, pero creo que más personas como Saskia Niño de Rivera o como Javier Miley deben de asistir a estos foros que no es tanto como la invitación. Si eres un líder de Estado, eres una persona que tiene una participación o te puedes dar la cita al foro, pues expo a exponer tus ideas, a exponer las soluciones a los problemas. Y eso está bien porque meternos al foro, si yo pudiera meterme al foro, pues yo expondría lo que veo. Fundamentalmente dicen ellos que están aterrados que por la desinformación. Yo estaría aterrado por el silenciar porque en mi país en México matan a los periodistas en mi país hay muchos secuestros hay desapariciones forzadas hay gente que es silenciada a mí me preocupa eh, que quieran controlar todos los contenidos en redes sociales porque entonces seguramente va a haber censura que violenta que imposibilita el trabajo periodístico vamos a escuchar lo que dijo Javier Milei antes de de ir al foro ya ya, ya vimos lo que hizo en el foro. Vamos a escuchar. ¿Cuál es el objetivo el día que hablamos? Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. ¿Cuál es el tema bastante de la exposición del día viernes? ¿Cuál es el objetivo? Que la libertad es la llave de la prosperidad. ¿Cuál es el sentido de la reunión que está aquí en el señor que va a tener la obediencia del día para de ir eh, hablando y dejándole bien claro de la convicción que tenemos de este cambio de rumbo que ha marcado el nuevo gobierno. Muchas gracias. Cristalin es la sustituto, vamos a decir, de Cristín Lagarde al frente del Fon del Fondo Monetario Internacional. Una organización que pues siempre ha sido muy acusada de tener que ver con el endeudamiento que ha sufrido las políticas monetarias que desfavorecieron a Argentina, pero esto siempre he dicho mucho desde el discurso de los chavistas, dicho desde el discurso de los Kirchneristas en el caso de Argentina, iba a decir lopistas. Eh, como tal, pues tales políticas las pusieron ellos en, en connivencia, en acuerdo con dicho, dicho organismo internacional. Entonces, bueno parte de lo que dijo Javier Milei, luego seguramente tendremos más noticias relacionadas con su participación en el foro. Y ya para finalizar con este bloque de 23 minutos, les comento que en redes sociales se puso en tendencia enfermedad X, esto después de que varios medios de comunicación como 20 minutos publicaran un un titular en el que dice, un paso por delante. Científicos de varios países luchan contra la enfermedad X, es decir, cualquiera que todavía no existe, pero que ellos dicen que podría existir. Esta nota fue publicada por 20 minutos el 7 de agosto de 2023, pero se volvió a destacar porque hay muchas personas que dicen que el, el foro, pues hablaría de eso, ¿no? Hablaría de el peligro de una virtual enfermedad que se tendría que combatir o que se le, a la que se le tendrían que destinar recursos prevenir. Hay mucha presión de reformas a distintos ordenamientos jurídicos, tratados internacionales que dirían que son para agilizar la toma de decisiones en caso de una supuesta emergencia sanitaria, lo cual obviamente despierta muchas críticas. <coughs> Despierta muchos eh, temores por lo que ya vivimos en 2020. Esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.